driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on? Bien emocionados. Y nevando, ¿eh? Está nevando. Temprano ya les había comentado que estaba tan bonito el día y de repente, como a la una, empezó a cambiar el clima. Ya estaba pronosticado. Pablo dice que ya estaba marcando en el weather. Estaba pronosticado. Estamos hoy, estamos a 23 de febrero, estamos afuera de nuestro nuevo hogar, que más pronto les voy a mostrar. Está. Acaba de llegar el encargado, bueno, de la compañía. Estamos bien contentos, bien emocionados. Allá va Pablo caminando ya rumbo, entrando a su nuevo hogar. Este va a ser nuestro nuevo hogar, muchachas. Tal vez esta toma no se lo voy a poner en este vlog, pero lo van a ver más enseguida. Estamos bien emocionados, estamos bien nerviosos. Yo estoy bien nerviosa porque no me quise bajar. Todavía no han puesto la yarda. Todavía no han puesto el concreto. Todavía no han puesto... Toda esta área son casas que están construyendo nueva. Pablo va a venir a terminar el garage. Pablo trabaja para esta compañía que se llama, ahí está el nombre, Luz Home. Y ahorita venimos a ver, bueno, ya la habíamos mirado. Ahorita me voy a voltear la cámara. Bueno, muchachas, como les estoy platicando, es una sorpresa para todos, hasta para mí. Pablo ya se bajó, ya se metió con el encargado de la casa, del dueño, o sea, el que vende las casas. El que nos está ayudando, creo que va a llegar tarde. Estaba diciendo Paola, porque estamos en un grupo ahí que está... ¿Qué dijo Kevin? Que va a llegar 10 minutos tarde. Que va a llegar 10 minutos tarde. Entonces aquí vamos a estar un ratito nosotros en el carro. La cita la tenemos a las 3 de la tarde. Estoy bien emocionada, estoy bien contenta. Es una casa a nuestra medida. No es un palacio grande, pero es una casa más o menos a nuestro size, a nuestra medida de cuatro adultos y una bebé perrita. Vamos a tener un buen espacio para atrás, vamos a tener un buen espacio para el frente, vamos a tener un garage grande, su garage de Paola, que ya lo escogió ya, ¿verdad, Pau? Sí. ¿Ya escogiste tu garage? Stephanie no va a tener garage, va a estar como yo, nomás empuentada. No, vamos a tener espacio yo y Stephanie. Estamos bien contentos, un sueño hecho realidad, algo que lo soñamos por muchísimo tiempo. Ya venimos con este plan hace como unos 2 años que no se lo hemos comentado, porque lo queríamos hacer así como en secreto, como nomás entre nosotros. Y ya llevamos casi, ¿cuánto tiempo? ¿Como 6 meses, Paola? Sí. Más o menos como 6. Menos como 3 meses. Como 3 meses, pero más o menos como 1 año mirando ya casas, saliendo a mirar. He grabado unos videos, no los he puesto. Miramos muchas casas, muchas casas. Y miramos esta ya una vez, ahora lo venimos a mirar ya por la segunda vez. Estoy nerviosa, estoy emocionada. Y al último nos decidimos por esta casa. Es nueva, está nueva totalmente. Nosotros la miramos construir. Y como les comento, Pablo la va a seguir terminando. Porque él trabaja para... O sea, la compañía de Pablo trabajan para esta compañía. Muchachas, todavía seguimos acá en el carro. Pablo ya entró, ya lo miraron. Estamos esperando a nuestro realto y le digo que se tardó un poquito. Nos mandó mensaje que iba a llegar 10 minutos retrasado, exactamente 10 minutos. Y ahora sí, ya vamos a entrar a mirar nuestro nuevo hogar. Estamos bien emocionadas, o bien emocionados, porque aquí estamos puras mujeres. Pero Pablo ya está adentro. ¿Se parqueó por el frente? Pues hay que bajarnos, Pablo. Y ya me está marcando la batería. Hola, buenas tardes. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Ya estábamos en 315 Crestview. Oh. Hola, buenas tardes. Está bien frío. Hola, buenas tardes. Estábamos en Crestview. Hola. Pero
Pusimos a Waterloo. Oh, y se perdieron. Kevin puso la incorrecta. Es que no le puse las primeras tres palabras. Oh, y no. Le puse go y ya estábamos en llegamos a al sign de Waterloo. Ajá. Y dijo Kevin, ¿por qué tenemos que pasar por Waterloo? Y dije, ¿dónde está? Ay, no. ¿Estaba en la computadora? Ya mi esposo ya entró, nosotros estábamos esperando. Sí, entró. Solo lo vi. Está dividido. We're 20 minutes out. Oh. Y eso que vamos a llegar 20 minutos en grado. Sí, según, ¿verdad? No, pero está bien, no se preocupen. Muchachas, ya estamos adentro de nuestra nueva casa. Tiene bastante espacio. Este va a ser el comedor. Me puse los zapatos. No, nos repartieron zapatos. Lo que me gusta es la parte de atrás. Bueno, vamos a tener vecinos porque ahí, miren, ahí está una casa. Pero tiene bastante yarda. Ahí está otra casa y allá tienen su cerca. Donde está todo lo que es el negro, el plástico. Este es de nosotros. Ya se me va a apagar. Y así está la cocina. Tiene los focos amarillos, pero de eso me voy a encargar yo de cambiarlo. Hola muchachas, ¿cómo se encuentren? ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Bienvenidas al canal de Blow. Miren nada más, qué bonito está el día. Hoy estamos a viernes. El cuerpo lo sabe, no se crean. Hoy estamos a viernes 1 de marzo del 2024. Hoy es un día muy especial. Hasta Dios nos mandó un solecito muy bonito. Es un día muy especial para nosotros y les queremos compartir un poquito de lo que vamos a hacer durante hoy, durante el día, durante la tarde. Ya es tarde ahorita, ya son como a las 11 de la mañana. No, como 10:40 creo. Ya desayunamos, ya fuimos al gimnasio. Pablo anda por allá caminando con vela. Se quitó la sudadera, está frío, ponte la sudadera. Está corriendo el airecito. Voy a ir a la Walgreens. Ayer fui a la Walgreens, pero se me olvidó algo. Ahora voy a volver a ir. Pero nomás quería saludarlas y mostrarles el paisaje tan bonito. Espero que esté. Siempre está bien caro. En la Walmart, esos tintes valen como $6. Esto es para cabello oscuro, para cabello claro. No me gusta tan oscuro ni tan claro. Eso es tan especial, creo. Ay, pero son para las rubias. Y yo, como tengo cana. Ay, déjeme también buscar. Déjeme primero, voy a buscar acá también. Quería pestañas, no, ya tengo. Quería una, Muchachas, ya ni tan siquiera les pude grabar después de que fuimos a la Walgreens. Miren, ya me retoqué mis canitas. Ya estamos listos, ya nos vamos. La verdad que ha sido un proceso muy, agotador. Un poquito como cansado para todos, pero yo soy la que les estoy compartiendo un poquito. Pablo y Paola ya están en el carro. Hoy es el día, estoy nerviosa, miren nada más cómo estoy temblando. De hecho, íbamos retrasados como unos 3 minutos, pero estamos cerquita. Hoy es el día muy importante para nosotros, para la familia Martínez Hernández. Hoy vamos a firmar los papeles de nuestro nuevo hogar. Pues sí, muchachas, vamos a comprar casa. Y se llegó el día después de mucho tiempo planeando, platicando, saliendo a buscar casas. Un proceso muy cansado, pero por fin se nos hizo realidad nuestro sueño. Ya venimos llegando, muchachas, un poco retrasados, pero ya llegamos al fin. Ya estaba el carrito ahí. Ya llegamos. ¿Sí son ellos? No, ese no es su carro. ¿Sí son ellos? Creo que sí. Ya llegamos a nuestro nuevo hogar. Ah, vamos a entrar, ¿verdad? Creo que sí. Es que se baje Kevin. Nuestro Rialto ya nos está esperando, está del otro lado. Esta es un área nueva donde están construyendo puras casas nuevas. Por ahí acaba de... Están tirando tierra. Todavía nos falta bastante por hacer en esta casa. Está bien grande. Va a tener una yarda bien grande. No sé, hija, vente. Hola. Ya están aquí. Yo. Hola. ¿Cómo están? Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Nosotros estamos esperando a que, digo, que salgan, ya están ahí. Ya están aquí los muchachos. Casi ahorita todos por teléfono, no tiene que ser ya casi por documento. Oh, pero ahí sí. Lo traté de traer en papel, digo, para más fácil, pero después se me olvidó ese documento, pues dije, ya tengo ese acá. Sí. Este otro documento, no lo firmamos antes, pero nomás es wire fraud notice. Nomás dice que
pues no les pedimos dinero, no les pedimos información personal, uh-huh. y no se las vamos a pedir. Eso es, pues, nomás dice que si les llegara un correo, ve que si les hubieran dicho, oh, mándenos dinero a esta compañía o esta vamos aquí, vamos a ver con sí, sí, nosotros vamos a regresar para acá. Nosotros vamos a regresar. Vayan a disfrutar. Sí, cena, gracias. Ya que salga su hija. Sí. Vamos a regresar aquí, pues vamos a ver la de tequila. No, 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 mejor primero a Jalena, ¿cómo vamos a regresar con el tequila? Sí. Entonces vamos a ver cómo llegar a la casa. Sí. ¿Qué se van a tener que quedar aquí? Imagínate, ¿no? Que no hay nada. Bueno. Sí. Este, no sé si estaría bien con ustedes, les comentaba, y no la ponemos en línea, ¿verdad? O si no quieren, está bien también. No. Pero sí, podríamos poner o tomarles una foto y cuando ustedes estén listos. Oh, sí. Sí, ¿dónde? ¿Afuera? Oh. Muchachas, ya pasamos a la casa, este, a mirar, a revisar todo. Estábamos platicando con los muchachos que nos están ayudando. Son unos muchachos bien jóvenes que nos están ayudando en el proceso de la compra de nuestra casa. Y ahorita ya vamos rumbo a la oficina, ¿verdad? A la compañía de títulos. A la compañía de títulos para ya dejar nuestra firma. Y nada más andamos nosotros los tres, este, porque Estefanía pues está trabajando. Ella va a salir hasta las 5:30. Este, de ahí la vamos a esperar en la casa para regresar otra vez a la casa y pues estar un rato ahí y luego irnos a seguir festejando toda la tarde. ¿Qué lado? Miren, muchachas, es de ese lado mero, es en esa oficina que está ahí. Ahora espero que no nos equivocamos otra vez, si no, vamos a ir por otro lado. Al último terminamos en el en Johnson Creek. Fuimos a Jefferson porque pertenecemos al condado de Jefferson, ¿verdad? Uh-huh. Lake Mio pertenece al condado de Jefferson, entonces nosotros, por eso Rina se llama la señora que nos está ayudando también, dijo que en Jefferson, ¿no? Y Pablo tenía la dirección y ahí vamos todos siguiendo a los a nuestro realto que en Jefferson y resulta que no. Cambia mucho. Until my heart gives in, I will do everything I can. Reverse the end. He's all over the place. Half the time he's in Fond du Lac when I text him. But we just did his daughter's quinceañera. And so I got to know him and he was talking about you. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Usually when you have a problem, it's usually after hours or on the weekends. Yeah. Si tuvieran un líquido, vengan a Dave Jones, ahí está el número. Pero si no, ¿cómo se pueden tratar de llamar a Luz Homes y a ver si nos pueden ayudar? So now, we have a 60-day and 11-month service right. request. So if you have something that goes wrong in the next 60 days, mm-hmm. what we want you to do is either write it down here. Mm-hmm. So we gave you little papers here to write down anything that goes wrong. So maybe it's a cabinet door. Just write down cabinet door by refrigerator and then jot down kind of a list of things that need to be, you know, checked on. And then at 60 days, send over to friends, family, and everybody else. All those keys are for the front door? Or? All the doors are keyed the same. And this is a letter from our owner appreciating your business. We don't take your business lightly. We want you to be happy. Please let us know if there's anything that we need to do for you. Mm-hmm. If you have any issues on your home,
we're here for you. We've been in business for 26 years. So please reach out to us. Let us know if there's anything that we can do. Make you happy. Okay. Happier. Yeah. Thank you. So this is basically, I call it your Bible for your home. So. you have everything in here that you need. And it's kind of laid out by each tab. So in the first tab, that's your one-year warranty. This is all the individual warranties. Now remember about the furnace. The furnace is the only one that you have to register online. Por aquí ando, muchacha, ya ni tan siquiera les he prendido la cámara. Después de que firmamos todo el papeleo allá donde fuimos, pues agarrar nuestras llaves, ¿verdad? Pablo y Paola pasaron a la gas a comprar unas bebidas porque allá nos dieron agua, pero todos modos pues querían tomar. No sé, Pablo creo que fue por estas flores. Un ramo bien pequeñito que me compró. Miren qué bonito. Está bien chiquitito, pero está bonito. Y voy a llevar este botecito para ponerlo y dejarlo allá en la casa. Y por este lado, pues yo ayer, cuando fui a comprar la comida, que creo que ni se los compartí, porque no quería comentarles nada en ese blog, entonces compré esta botella de champaña y por aquí la tengo. Y los muchachos, pues nos dejaron una botella y la compañía nos dejó otra botella. Entonces tenemos tres botellas. Por aquí tengo mi cámara con las que voy a hacer la foto. Y por aquí tengo mi bolsa, que después de esto nos vamos a ir a cenar. Nada más estamos esperando a Estefanía. Y es todo lo que voy a llevar. Y en esta bolsa tengo las copas. Loche, en esta bolsa tengo las copas y tengo unos focos que voy a ir a cambiar luego, luego. Miren, por aquí tengo unos focos. Y abajo tengo las copas que vamos a llevar para la otra casa. Para hacer un brindis allá. Y aquí tengo mi peine que me estoy peinando. Y por ahí viene llegando Estefanía, que nada más la estamos esperando. Ah, no es Pablo. Estefanía se está parqueando. Ay, Dios mío, y vela que quiere morir porque ya nos vamos a ir. Muchachas, ya volvimos a regresar a la casa. Venimos llegando y Pablo se andaba yendo de largo. Ay, Dios mío, andamos bien atareados, pero traemos un pleito aquí. Qué nombre, si ustedes supieran, si yo les contara detrás de cámara. ¿Qué creen? Casi nos quedamos afuera en la otra casa. Porque resulta que no traíamos llave de la otra casa, traíamos llave de esta. Vamos a quedarnos aquí sin cobija y sin cama y sin nada. Ay, Dios mío, pero bueno, ya al fin llegamos aquí. Pablo anda dando vuelta. ¿No se puede abrir, amor? Ajá, ahí en el folder que trae Estefanía. Y luego las luces que están bien amarillas. Traemos muchos focos ahorita. No sé por qué le ponemos luces amarillas. ¿Qué amor? Ahí las están las dos. ¿Las ves? Agárrate una porque te van a dejar sin llave. ¿Cuál? Todos están iguales, mami. Agarren ya su. Agarren su. Ok, amor. Primero empezamos con lo de la barra, creo. Apaga la de la barra. Su cara. ¿Estás cansada? Ya Pablo va a abrir la champaña por ahí. Ya llegaron las muchachas, por cierto. Luego se las voy a presentar, muchachas. Luego les presento a las otras muchachas, muchachas. Acaba de llegar Cristian y ya vamos a estar aquí abriendo la champaña. No, está bien. ¿La puedo grabar o no? Sí, ok. ¿Ya aprendieron por cuál cuarto quedarse? Marta, saluda. ¿De dónde eres? De Durango, ¿verdad? Les presento a Marta, una nueva amiga, una nueva integrante de la familia. Y ahí tenemos a Cristian, creo que muchos de ustedes ya conocen a Cristian. Y por acá está el señor, va a abrir ya la champaña. Lo bueno que te veas. Ay, ay, ay. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl? Restaurant. Es un hotel, como un restaurante.
Las muchachas vienen atrás. Ay, ya me anda por ir al baño. Disculpen, pero es que allá estuve tomando, llegando a la casa cuando fuimos, me tomé un té bien calientito. Ay, ¿vamos a entrar acá? Sí. ¿Es self-parking? Sí, es self-parking. Ay, vamos a entrar al parque adentro con nosotros. Ay, por otra la música. Vas a agarrar. Le hubieras dicho que nos vamos a meter al parque. A Cristia, para que sepa dónde nos metimos. Sí, dile, mándale mensaje. Mejor le voy a marcar. Ya entraron las muchachas adentro. Paso la muchacha. Te ayudo. Venimos entrando. A ver, amor, pregunta, porque esperamos a Cristi. Muchachas, ya nos llegó la tabla. Nos sentamos bien separados, ¿verdad? Paola, ya me ordenaste mi bebida. Paola ya me ordenó mi bebida. Nos sentamos bien, bien lejos. Paola está allá, Estefanía está, y Paola por acá. Y por acá están las muchachas. Nos dieron una mesa súper grandota. Entonces ya empiecen a probar la tabla. Y apenas van a venir ahorita las bebidas. Y andan indecisas. Pueden ordenar para probar y luego, como este día que ordenamos, ¿te acuerdas que probaron? Y pueden. ¿Y para ti qué vas a pedir, amor? ¿Yo? New York Steak. New York Strip Steak. Saben que Pablo siempre come steak. Van a pedir pescados, dijeron, ¿verdad? Muchachas, por cierto, ya ni me, de tanto hombre que traigo, muchachas, ni me estaba acordando de ustedes. Les estaba dejando aquí nada más. Como yo todo les comparto, pues les quiero mostrar mi ensalada. Miren nada más. Qué rico se miren. Me pusieron mucha lechuga. Estoy tratando de subir una historia, pero no tengo señal. Y miren nada más, estoy ahí con el teléfono, recargando la bolsa. Pablo también va a comer ensalada, Estefanía también. Las muchachas también ensaladas porque están a dieta. Y Paola va a comer sopa. ¿Está rico, hija? ¿De qué sopa pediste? De lentejas. ¿Está buena? Oh. Provecho, ahorita nos traen el plato fuerte. A mí me gusta bien cocido. Estefanía pidió pescado, Paola también pescado. Yo. Ahí está. Hombre, me pusieron como chocolate por este lado, creo. Y un puré. ¿Viene cocido? Bien cocido. De Cristian. Is it cooked how you want it to? It's pretty cooked. It's pretty cooked. Yeah, I did ask for a medium rare, but this is all right. How about you? Miren, muchachas, ya terminamos de cenar. Qué bonito está el lugar donde venimos. Ay, está muy bonito. Aquí como para la foto, niña. Aquí como para la foto, pero vienen bien cansadas, ¿sí? Allá van todos ya bien cansados, bien llenos. Con sueño, Estefanía tiene sueño. Mira la muñeca. Está todo bonito, muchachas. Es muy bonito el hotel donde venimos a cenar. Traveling.